¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Eh. Pasaditos unos minutos de las 21, estamos en vivo y en directo, acá en la pantalla de Somos 9 de Julio, en Suma Play, en nuestros canales virtuales, compartiendo esto que hacemos cada martes que se llama Zona Cero. Pasó el 22, pasó el, la elección, a nivel local está definido, a nivel provincial también. Resta saber qué va a pasar eh, a nivel nacional y para eso va a haber que esperar hasta el 19 de noviembre. Pero acá... En terreno local la cosa está definida, está más tranquila y ya todo está apuntando al nuevo escenario político, que es lo que vamos a analizar hoy también eh, acá, en esta noche en zona cero. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos a la gran ganadora del domingo pasado, hablamos de María José Gentile, la flamante intendente electa de 9 de julio. Nada raro, ninguna sorpresa era lo que se preveía, todos los pronósticos así lo indicaban. Y, y bueno, se ha quedado con, con lo que es eh, la Intendencia. De 9 de julio por cuatro años, a partir del 10 de diciembre va a reemplazar a Mariano Barroso. Veremos de qué manera. Es un cambio de, de estilo, es un cambio de, de gestión, es un cambio de modo de, de gestionar también. Bueno, todo eso es parte de lo que ya hoy vamos a estar tratando de dilucidar ¿no? en una charla un poquito más... Eh, apuntada en, eso, en ese sentido con María José Gentile. Después lo invitamos a un colega, un amigo como es Carlos Graciolo también para que desde su óptica nos brinde un panorama ¿sí? de cómo vio, cómo, eh, qué análisis se hace de lo que ocurrió y cómo se, y lo que se viene acá el 9 de julio en materia de eh, lo que es escenario político local. ¿eh? Eh, María José Gentile, Intendenta. Justamente eh, Defuncho que hizo, sí, eh, una buena elección, podríamos decir, porque también los pronósticos algunos situaban en la posibilidad de, hacer, de ser una eh, elección históricamente mala para, para el justicialismo local. Eh, no fue así, de hecho ha, ha subido y ha mantenido las dos bancas que tenían en juego. No han subado, es cierto, pero el riesgo era de perder una, inclusive las dos bancas que estaban en juego. Bueno, finalmente eso no sucedió, tuvo los votos y tanto Julia Crespo como Esteban Naudín van a mantener sus respectivas bancas por otros cuatro años. La fuerza que quedó ahí nomás, digo ahí nomás, quedó como segunda, pero no más de 50 votos, poquito más. Es lo que lo diferencia del tercer lugar del justicialismo, de la unión por la patria. Hablo de la libertad avanza, que tuvo acá eh, una, una buena elección merced justamente al aporte de peronismo y al aporte, sí, me vas a decir, ¿qué vas a decir? Sí, de radicales también, porque hubo radicales que están enojados con... Eh, algunas cuestiones internas, algunas cuestiones de, de, de manejo, eh, algo radical es que no le perdonan no sé qué cosas o algunas facturas que tienen pendiente con, con el PRO eh, a nivel local, estamos hablando, ¿no? lo cual ha hecho que han trabajado ¿no? para, para el espacio de, eh, de la libertad avanza, ese peronismo. ¿no? metamorfoseado o con piel de, de liberales, pero eh, peronismo, en definitiva. Así que si sumamos los votos de, de Funquio y los de la libertad avanza, eh, una buena elección del peronismo. ¿eh? Podríamos decirlo a nivel, a nivel local. Vamos a ver justamente dónde se sitúa Luis Mos, eh, que junto con Solo Armachea eh, son los dos. De, de este espacio que van, tienen una banca también en el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Vamos a ver por qué nos dice, él es peronista. Lo venimos repitiendo, lo ha dicho acá, en nuestro estudio, en nuestras semanas. ¿no? Eh, así que, bueno, justamente no vinculado con la dirección actual, pero peronista al fin. Y con esta situación particular que lo tiene a Milei que no ha, no ha avanzado nada. A nivel nacional, en cuanto a la, a la performance que había tenido en Las Pasos, porque se mantienen los 29 puntos, la verdad que no avanzó nada, eh, bueno, vamos a ver dónde lo pone, ¿eh? dónde lo pone a este, a este espacio, repito, ¿m? donde eh, hay mucho peronismo y poco libertario. Pero también vamos a ver a nivel nacional qué pasa con el libertario, ¿eh? porque me parece que tiene que eh, arriar varias banderas. De acuerdo a lo que fue el discurso en la previa hasta el domingo pasado. Bueno, en este contexto, sí, nos tenemos que mover ahora. 50.1208, el teléfono para que ustedes se comuniquen. Vamos a los sponsors principales que tenemos acá en Zona Cero y ya tenemos a María José Gentile, la flamante intendente electa, para charlar un rato con nosotros esta noche en Zona Cero. Muy bien, está con nosotros ya después, 48 horas después ¿no? de, de tener el, el resultado definitivo, María José Gentile. Bienvenida, ¿sí? una vez más, acá a Zona Cero, esta vez como ya eh, con el título. Exactamente, ¿Sí? bueno, muchísimas gracias Juan, una vez más por invitarme a, a este programa que es tan visto acá en nuestra ciudad. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de varias cosas, en esto profundizando... Quizás lo que se viene, ¿no? Ya, porque ya hay que pensar en lo que se viene. Ya la campaña terminó a nivel local, eh, ya está todo definido y en este escenario vos hoy por hoy eh, ya caíste, ya estás eh, con todo puesto en el, en el 10 de diciembre sabiendo lo, lo que se viene. Por supuesto, Juan. Eh, el, el 22, el, el domingo fue como una fecha media límite para, para más que nada para para poder proyectar sí, más, a, más adelante, pero ya esto venía siendo trabajado con, con la seriedad que, que eso requiere y, y bueno, cuando uno eh, piensa o pensó en las propuestas, también pensó en, en qué municipio nosotros queríamos y indudablemente lo que hoy estamos trabajando, ya el día de hoy empezamos a, a diagramar como para hacerlo realidad, esto ya fue pensado previamente. Eh, hasta el mar de pasado, cuando también estamos en la previa de la campaña, todo eran declaraciones, sí. Pero cuando se sintieron que... Sabían que eran favoritos, Sí, por los números de La PASO, eh, por la actualidad de los rivales también, eh, pero siempre lo hablamos, ¿no? No dormirse tampoco, porque a más de uno le ha costado en algún momento eh, un sin sabor por lo menos. No sé si una derrota, pero por lo menos un, un momento incómodo. Eh, ¿Esto ustedes cómo lo están manejando? Hoy por hoy, ahora qué me puedes decir. ¿Cuándo se sintieron? O, o se sentían que, que estaban ahí nomás, que era suyo, no, pero bueno, que había que concretarlo. Eh, después de las elecciones de paso uno se sintió como un poco más seguro, ¿sí? De, de lo que uno tenía eh, no 100% en mano, pero bueno, de lo que de lo que la gente o los vecinos por ahí veían. Y, y la aceptación que tenían nuestras propuestas. Pero indudablemente, Juan, después de, del cierre de, de los comicios el domingo, y cuando empezaron a llegar las mesas, ya las primeras mesas que, que tuvimos, que siempre son, eh, son las más preferidas. chiquitas, pero, pero enseguida empezaron a llegar, eh, creo que después de la Norumbega, Fausón, que son las que primero, la, la, del, eh, eh, la de acá de la municipalidad. Eh, extranjeros, extranjeros, perdón, eh, que son siempre las mesas más chicas o las primeros no llegan, pero ya enseguida nos empezaron a llegar, por ejemplo, de la escuela de hermanas, y bueno, veíamos que, que había una diferencia importante, ¿sí? eh, casi, digamos, en un 50 o un poco más por ciento con el resto de, de los, o los otros dos candidatos, así que bueno, ya ahí empezamos a, a palpitar lo que en pocas horitas se, se vio hubo eh, oh, festejos mucho abrazo por lo que vimos también en la transmisión muchas pumas también eh, el teléfono empezó a sonar más de la cuenta quizás no el domingo pero el, el lunes no no el domingo el domingo también y el lunes y ahora eh, la verdad que hay, he recibido muchísimos 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 saludos eh, te sorprendió alguno de sus llamados decir ah mira quién me llama no 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 me sorprendió eh, He recibido saludos, por ejemplo, de, todo, de, de, de la mayoría de las fuerzas políticas, de los sectores políticos, y no me sorprende porque, porque bueno, es lo que uno también genera, digamos, más allá de la rivalidad política que podemos tener uh -huh. y las diferencias en pensamiento, somos seres humanos y, y yo he tenido un buen trato y un respeto con todos los los sectores y todos los dirigentes políticos, así que no me sorprende eso, como tampoco eh, voy a voy a negar yo tampoco un, un saludo al, al resto de a quien, sea. a quien sea, ¿no? Entonces, por eso digo, no, no me sorprende para nada. Eh, muchos pacientes, muchos amigos, muchos Nada, familia, vecinos, la verdad que, que he tenido todavía pido disculpas que no he podido contestar todos, pero realmente eh, son muchos y quiero hacer una contestación personal a cada uno. Bueno, vamos metiéndonos en el 10 de diciembre, eh, que va a estar el acto, la asunción, todo eso, el discurso, que, eh, pero imagino que en ese día ya va a empezar a funcionar el, la gestión gentile, por lo menos efectivamente, pero ya Armada, diagramada, imagino que desde, desde cuándo? ¿Desde ya? ¿Desde ahora? Eh, a, armada. La gestión, lo que tenés planeado del equipo, sí, claro. los lugares definidos. Sí, claro. Eh, a ver, no solamente es el equipo, sino qué modificaciones nosotros queremos hacer para que tengamos un municipio que, a mi objetivo, tiene que ser mucho más abrazador, si le queremos poner uh -huh. o. o o un municipio que acompañe eh, a, la, a lo que el vecino necesita del municipio. Eh, porque a veces no se puede decir todo que sí, eh, pero sí se puede guiar, se puede acompañar, se puede explicar. Eh, entonces, en ese sentido, yo quiero que las modificaciones que tengo planeado, que sean planeadas también junto con, con cada jefe de área, y para lograr esto, ¿no? para lograr eh, optimizar... Eh, todo lo que, lo que puede brindar el municipio y que el vecino realmente se sienta acompañado en, en cualquier proceso que vaya a necesitar desde el municipio. A ver, va a ser duro esto, pero confío que algo le vamos a sacar. ¿La puerta del municipio la vas a abrir? Sí. ¿La del medio? Sí, claro. Bien, ahí está, es un paso importante. Eh, después, ¿Va a haber re, eh, redistribución de sectores, direcciones, secretarías que pasen a ser direcciones, direcciones que pueden pasar a ser secretarías? ¿Eso sí, Juan, lo tenés diagramado? Sí, también, está diagramado. Eh, y, y en base a esta lógica, a querer optimizar los procesos y los objetivos que, que queremos como, como un municipio, creo que hay que rediagramar ciertas áreas dentro del municipio para que bueno, le sea más fácil al vecino, digamos. ¿Cuáles serían? Siempre cada gestión tiene algunos, eh, algunas eh, digamos, direcciones o lugares que son los, los puntales de, sí. de su gestión. ¿Cuál, se, ¿Cuál querés que sean los tuyos? Yo creo que sobre todo aquellas, aquellos sectores en, que, en el cual el vecino necesita más o, o tiene el primer contacto, sí. Eh, la oficina de, de urbanismo con respecto a la parte de habilitaciones, bueno hoy habilitaciones forma parte de una secretaría. Creo que hay que eh, unir o, o tener más unión con la secretaría de urbanismo, pues están en, en íntima relación. Eh, la parte de producción también, la oficina de empleo, creo que hay que hacer ciertas modificaciones en ese sentido para, para que todo fluya como eh, más rápido, mejor, ¿no? que fluya mejor y que, y que no tengamos que esperar que un expediente se define en una secretaría, pase a la otra secretaría, hacer algo un poco más moderno y pensado también en, en agilizar el, en lo, que, lo que el vecino necesita. Lo que el vecino vaya a buscar. Exacto. Uh -huh. exacto. Eh, ¿Qué va a hacer con una, un lugar o algo tan, tan sensible y tan conocido como vos, como es que has pasado por ahí, que es salud? Uh -huh. La, ¿qué, qué va a suceder? ¿Se va a mantener así? No sé, va a mantenerse... Ahora vamos a ir a algunos nombres quizás, pero por ejemplo, ¿ahí va a haber mucho cambio o no? Eh, ¿va Porque a haber eso es cambio? algo que lo conoces. Sí, claro, sí. seguro. Los, todas las, las secretarías van a tener su, su modificación. Uh -huh. Eh, algunas de cierto digamos algún tipo de modificación más grande más pequeña pero, pero todas las secretarías van a tener su, su modificación creo que, que lo necesitamos también como funcionarios eh, tener ciertas a ver eh, cierto movimiento para bueno para dar otro aire sí dentro de cada sector pero todas las secretarías van a tener su, su movimiento seguro el cargo que vos tenías en la Municipalidad, o que tenés hasta, hasta, hasta hoy, no sé cómo es eso, hasta el día de diciembre, Hasta el día es tu cargo de Secretaría de... Jefatura de Gabinete. A Jefatura de gabinete. gabinete. ¿Ese lo vas a mantener? Lo voy a mantener, dentro de la conducción superior está. Uh -huh. ¿Y el de Secretario de Gobierno también? También. ¿Nombres? Los tengo, pero soy respetuosa, Juan, yo te he dicho muchas veces eh, que... Pero to... a ver, vamos a ver. No te... a ver, está bien, no me vas a dar nombres, genial, pero eh, va a haber... Todo nuevo, va a haber casi todo nuevo. Gran parte nuevo, ¿sí? En un gran porcentaje. Uh -huh. En un gran porcentaje va a estar, digamos. Y los que no sean nuevos, ¿se van a quedar por una suerte de transición o porque te interesa que se queden? No, porque me interesa que se queden. No, no, me parece que. No, pues por ahí quizás. el que está no quiere quedarse. También es eso. Bueno, eso también es, 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 es respetable. Es respetable, sí, claro, por supuesto. Yo me quedo digamos, un par de meses hasta que mi yo sucesor. Yo quisiera, quisiera también que algunas personas que puedan, puedan quedarse, porque entiendo que también formaron parte de una muy buena gestión y han hecho una muy buena gestión, pero deciden, deciden también correrse de la función pública y que también es lógico. Venimos diciéndolo, ocho años en gestión, la verdad que que requiere una energía y un esfuerzo importante. Eh, sin duda hay como eh, un desgaste eh, en, la, en, en todo el funcionamiento y natural. Así que yo los entiendo e intento convencer, pero a veces, digamos, les doy la derecha, no tengo mucho más para decirles. Eh, agradecer obviamente por todo el tiempo trabajado y por su compromiso en la gestión de, de Mariano, pero eh, si sí es una decisión personal, bueno, eh, seguramente será para bien. ¿De esos que se quedan porque quieren quedarse, uh -huh. eh, ¿se van a quedar en el mismo lugar o eh, alguno de esos eh, van a pasar a otra función? No, probablemente se queden en el mismo lugar. Me parece que estamos haciendo. <laughs> No, está bien, está bien. Está bien. No, eh, pero sí, no, eh, se van a quedar en no, un parte no, porque, porque, A ver, ¿quién, eh? quien yo quiero que, que se quede, me parece que es porque ha demostrado, han demostrado que, que han tenido una muy buena gestión y que eh, y que bueno, me parece que, que están, están en condiciones de, de poder continuar eh, con la función. en la función, exactamente. Y con las ganas. Claro, o a sea, eso digo, están en condiciones de, digamos, significa todo, tener las ganas. Eh, y, y tener la energía para continuar uh -huh. eh, tema localidades sí. que siempre es eh, siempre es un tema eh, en el cual parece que siempre falta algo no porque siempre pensás algo para modificar a veces se, se habla de decir bueno dotarle de cierto presupuesto a las localidades para que no tengan que hacer toda la gestión para necesitan algo y venir o recurrir al delegado y delegar en hacer todo el camino hasta eh, el... El gobierno central y decir, bueno, sí o no, Tomás, acá tenés, con lo cual la El delegado ¿sí? es, 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 es parte más de la gestión, digamos, no es, no es una persona que está aislada de la gestión, forma parte de, de la gestión como cualquier funcionario, con la diferencia que está vive en una localidad del interior, sí. pero no, no está ajeno a. Al, a la gestión, digamos. De, de hecho. No, no, pero llena... que cuente él con recursos, digamos. Eh, que a sí, veces se ha hablado de esa, Bueno, esas son parte de, de las evaluaciones que estamos haciendo hoy en el presupuesto. Uh -huh. La verdad que uno, cuando eh, decide volcar todos los proyectos en, en un presupuesto, bueno, tiene que tener la mente bastante amplia como para decir, bueno, eh, a, a ver, porque eh, no tenemos la máquina de hacer dinero tampoco, entonces uno tiene que reorganizar esto. Bueno, es decir. Pongo o pongo más énfasis en este en este proyecto o en este sector porque me parece que hoy es prioridad porque quiero darle este enfoque, pero ese eso que pongo más énfasis sin duda lo tengo que restar desde otro lado. Entonces hay que estamos haciendo esa evaluación, ver ver cuáles son las prioridades hoy sobre un presupuesto que siempre es corto también hay que decirlo, y más en estos en estos momentos de tanta inflación, lo que hoy compras, eh, lo que hoy comprás mañana compras la mitad. Entonces también eso hay, son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, bueno, creo que uno tiene que enfocar en, en, en prioridades. Pero sin duda lo que uno pone lo saca de otro lado. Uh -huh. el, ¿Cómo va a ser o cómo tenés planificado lo, otra parte importante que es el vínculo con las entidades intermedias, ¿eh? con... Eh, organizaciones, hablo de Cámara de Comercio, eh, Sociedad de Fomento, Sociedad Rural. Bueno. Organizaciones algunos, sociales ¿no? también, que hoy tienen un, un trabajo eh, muy bueno eh, que llevan adelante y, y que también creo que debemos incluirlos en, en, en el trabajo en conjunto con. Con la gestión municipal, más allá de las, de las instituciones que conocemos todos, que, que la verdad que hemos tenido un trabajo muy bueno durante esta gestión, pero después hay organizaciones que no, no han formado parte de, de una gestión municipal que me encantaría poder, poder sumarlas a un trabajo ejemplo? en conjunto. Las organizaciones barriales, por ejemplo, uh -huh. eh, sumarlas a un trabajo en conjunto, hemos tenido un. Eh, alguna que otra charla con, con los dirigentes de organizaciones barriales y sí, la verdad que como eso no, no, no es eh, un... A ver, no son programas que pasan por el municipio, a veces uno desde el municipio no está en conocimiento 100% eh, de, de cómo funcionan o qué función tienen en sí para la sociedad y la verdad que, que este, este tiempo de campaña nos ha permitido también conocer eso y, y es muy valiosa la función que cumplen. Eh, Obviamente que no todas son iguales, cada uno tiene su característica, pero me parece que, que también son, son eh, entidades o asociaciones o organizaciones dentro de la comunidad que, que hay que sumarlas a un trabajo. Eh, ¿Vas a tratar de tener un, un diálogo previo con eh, otros actores de la política local? Sí, Sean claro. De, de Juntos por el Cambio, más allá del futuro que pueda tener Juntos por el Cambio que hoy está. Eh, ahí es un gran interrogante. Pero más allá de eso, la realidad local para los temas locales, no para los partidos. Totalmente, totalmente. Creo que, que es, eh, es, es algo que nos debemos eh, todos los dirigentes y todos los, los, los sectores políticos de acá del 9 de julio. Eh, creo que con la gran mayoría, eh, la gran mayoría de, de los sectores políticos comulga en esto. Eh, y, y piensa de una forma similar a la que pienso yo, en el sentido de que debemos trabajar juntos, eh, cerrar esta, esta situación o esta grieta que, que, bueno, nos afecta a todos y, y, y se mete en cada una de, una de las cosas que uno quiere hacer, eh, siempre hay, hay, hay indicios de una grieta que me parece que ya eh, debe llegar a su final y, y bueno, poder pensar juntos en, en este caso en un 9 de julio. Siempre ha dicho, lo escuchaba Mariano, que ha tenido dificultades para tener una reunión con el gobernador, muchas veces. A veces, yo tenía este dato, no sé si están así eh, o si es así eh, efectivamente. Para localidades de más de 100.000 habitantes, atiende el gobernador de 100.000 para abajo atiende el secretario de gabinete o, o algún otro funcionario de, de alto rango que le sigue. No sé si esto realmente es así. Entiendo que, eh, que tampoco. Para, una, para un mano a mano, para una. Claro, ojalá, mano, ojalá, ojalá no pueda, pueda tenerlo eh, en, en los primeros tiempos de gestión eh, para Pero que digo, nos conozcamos. Este, para, para una cosa así, por ejemplo, eh, vas a aceitar el vínculo con. Los referentes de la oposición acá. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Eh, porque tenemos a Defuncio, Fungio, que, que, bueno, es senadora que, dos eh, años que más. es senadora dos años más. Y bueno, también hemos tenido. Eh, y en la, en... En el último tiempo se ha visto o reuniones en, en la gobernación, en donde ha acompañado también, por ejemplo, a Julia Crespo, uh -huh. en eh, donde ha estado presente Malena también, por algunas situaciones que, que, que eran necesario eh, que ellas estuvieran presentes. Así que, por supuesto, yo insisto, a mí no se me va a caer el anillo llamar por teléfono o pedirle ayuda a nadie. Eh, si es para el bien de la comunidad, bienvenido sea. Uh -huh. Es una forma, a ver, si yo digamos te dijera lo contrario, el único que pierde es, es el 9 de julio, ni más ni menos. Eh, hoy la, digamos hoy tenemos una elección que si bien el gran la gran mayoría, o el 50% si le queremos poner un número cerrado, es un número... Eh, nos apoyó a nosotros como, como gestión y me apoyó a mí y a mi equipo para, para este proyecto, pero deben, pero reconocer también que hay otros sectores políticos que también han tenido votos por parte de, de los vecinos y, y bueno, para que ellos los representen también. Así que trabajemos en conjunto. No, no, no tengo ningún tipo de problema, al contrario, al contrario. Eh, mucho, alguna de las cuestiones que se marcaban... Eh... Con, con esta gestión es decir, bueno, a las dos cierra el municipio. Se cierra. Uno pasa, no hay... Está cerrado. ¿A las dos? De alguna manera. Sí. Más o menos así. En otra gestión, ponerle, uno veía que estaba más abierto, durante, durante la tarde había más movimiento. Eh, cuestiones que uno eh, tiene o, o escucha y que también ve en, en ese sentido. Eh, ¿Lo tuyo sería distinto? Mira, a ver, el horario el horario municipal, generalmente de atención municipal, uno tiene que no, respetar también el... el, el no, no, sí, hablo, a eso. no hablo de, no. de, de atención de, al público en sí. ese sentido, pero decir si un, un municipio, municipio? más, más y, Pero más Sí, abierta. yo creo que, que es necesario, también no. es una forma de organización eh, mía la cual voy a tener que llevar adelante eh, también de, 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 de digamos, continuar mi trabajo durante la tarde eh, y así del resto de los funcionarios. Me parece que... Obviamente que la, la tarea de un funcionario no es de 7 a 1, ¿sí? eh, es las 24 horas, los 7 días de la semana, y eso también tiene que verse reflejado, eh, no solamente en el accionar, pero sino también tenemos que demostrarlo hacia la comunidad. Así que eh, el municipio tiene, insisto, tiene que, que lograr... Eh, Tener mayor conexión con el vecino, en todo sentido, ¿sí? Desde, desde el. Desde simple, el simple gesto de quizá tener abierta una puerta eh, hasta comunicarle al vecino que durante cinco días le vamos a cerrar la calle porque tenemos que hacer esta modificación, o vamos a romper, o vamos a arreglar aquel bache, como para que se organice, o que vamos a estar podando en su cuadra eh, para que se organice y no tenga la dificultad en el momento de llevar a los chicos a la escuela. Ese acercamiento me parece que, que es importante y es más que necesario encarar también a partir del 10 de diciembre. La familia alineada con lo que se viene. La familia Ahora alineada. que está concretado. Uh -huh. ¿Mm? Sí, la familia alineada con lo que se viene, uh -huh. exactamente. ¿Qué dicen los chicos? Y las chicas son chicos. Eh, la por ahí azul, que es, es la más grande, eh, tiene un poquito más de, de noción, de, 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 de bueno. Más conciencia de... de, de el... más de lo que es una intendencia, de lo que se viene, aparte de esa, es, es compañera también de, del hijo de Mariano, así que María, el hijo de Mariano ya se ha encargado de darle algunos tips, eh, pero eh, las otras dos son un poquito más chiquitas y están como al margen de esto, pero bueno, eh, por suerte tengo un compañero de vida que acompaña mucho. ¿Y cómo tienen pensado, o si lo han hablado, ¿no? el tema de la, de la exposición? Porque en general, eh, me trabaja todo bien, todo genial. Por pero supuesto. cuando puede haber algún conflicto, lo ha pasado Mariano, ¿no? Que por sí, ahí. Claro. Está bien, no es lo ideal, ¿no? Por supuesto, sí. y eso no es, Pero a veces, qué sé yo, han ido a la casa de Mariano. Con alguna sí, claro. manifestación sí. y eh, sí. como ha pasado. Yo pero... creo que, que, digamos, ante. Si uno puede tener un, un, un contacto y directo con, con el vecino y la situación, esas cosas se pueden evitar. Eh, claro. ¿sí? Eh, siempre obviamente que. Hay variables que pueden irse, digamos, uno no las puede manejar, eh, pero si uno, digamos, hace frente a los conflictos, y no digo que María no lo ha hecho frente, al contrario, eh, por eso digo, hay variables que a veces eh, no las podemos manejar, eh, o decisiones de los vecinos que uno no puede manejarlas, pero creo que el contacto directo hace evitar un montón de estas cuestiones. ¿sí? Nosotros somos de. La verdad que la familia, yo y mi familia, digamos, somos de, 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 de andar, de, de, de ir al súper, de, de ir a tomar un helado, digamos, no, salimos eh, y, y no he tenido ninguna dificultad hasta ahora, es cierto que no ha sido mi rol de intendente, pero eh, creo que esto, de, de, de uno si uno respeta al otro, el otro también debe respetar a, por más que... Que sea un funcionario las 24 horas, saber respetar el ambiente donde uno está, los chicos, muchas veces eh, ellos no entienden estas cuestiones, entonces también uno eh, tiene que ponerse en ese lugar. Y, y obviamente que si hay alguna dificultad y si eh, surge en cualquier momento una dificultad, un día a la tarde, una salida que podamos tener, bueno, seguramente los voy a citar para el otro día para poder charlarlo más tranquilo y sin, sin obviamente si la exposición está hacia los chicos. Eh, son varios temas que van saliendo y por ahí ya con más cerca del 10 y con, con lo que es eh, ya temas puntuales y políticas sí. eh, y planes para cada, para cada sector vamos a poder tener alguna, alguna cuestión más o algún detalle más. Pero eh, hay un dato que no estuvo mucho en la campaña, en ninguno de los, eh, del, por lo menos no estuvo en la primera plana, en algunos no estuvo directamente, que tiene que ver con, con 9 julio cultural. Y como hay mucha movida artística, eh, a veces hemos hablado nosotros en privado o vemos, hemos visto distintas cuestiones. Eh, decir, ¿qué tenés planeado para eso? En realidad lo que hay planeado es mmm, visibilizar más al artista, tanto Nueva Julienses como también a otros artistas, que, que, a ver, no es necesario traer grandes artistas, tenemos en la zona... Eh, Muchísimos artistas de diferentes áreas o rubros, vendría a ser, para que nos puedan estar acompañando, hacer estos convenios con las, con las localidades de la región para poder hacer este intercambio también, que entiendo que también le sirve al artista no poder mostrarse y visibilizarse en otros lados. Eh, Trabajar también en conjunto con lo privado. A veces uno no, como Estado no llega a todo y decir, bueno, ¿cómo podemos sumar esfuerzos para poder tener realmente un, un show eh, o un espectáculo o propuesta, al aire libre? De, una, de, una, una, pro, propuesta. Exactamente. Eh, hoy tenemos, la verdad que en 9 de julio, muchas áreas culturales, muchos centros culturales eh, que son, son para copiar, para imitar y para su, sumar eh, al esfuerzo que pueda hacer o al trabajo que pueda hacer desde cultura municipal. La verdad, que me parece que ese es el trabajo que tenemos a hacer, que hacer: hacer una agenda única cultural para el 9 de juliense, cosa que el que viene de Casares diga, bueno, hoy que tenemos el 9 de julio. Sí? Eh, entonces, poder tener una, una vi visión de bueno, que la biblioteca que hay en el centro cultural, en la esquina que hay en el 9 de julio, digamos, un municipio que ofrece hoy, tenemos coro, tenemos. no sé digamos, la oferta que sea, pero eh, y, y hacer, yo creo que el aire libre nos gusta, tener tener más eh, acciones al aire libre, más intervenciones, no solamente en un show musical, sino en otro tipo de intervenciones. artísticas. Exactamente, es. que la gente lo disfruta y acompaña un montón. Bueno, el municipio tiene el, 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 la administración del espacio público exacto, para estas cosas, exacto. y a su vez el municipio tiene el Salón Blanco. Exactamente. Que es un lugar que se podría aprovechar muchísimo más para, para distintos eventos artísticos, ¿no? Exactamente. Porque realmente es muy muy lindo. Exactamente, muy lindo. Es, es, es uno de los ya más lindos, la, de ya la, lindos. Ya tenés la, la persona para esto. Eh, Tenemos alguien en vista. Bien, no me voy a decir el nombre tampoco. No le saqué ni un, nombre. ni un nombre. Lo concreto es que María José Gentile, va a estar a cargo de la intendencia a partir del 10 de diciembre. Eh, ¿Te mueve algo esto de ser la primera mujer en el cargo? más allá del orgullo personal o no no <laughs> oh, está bien sí, no, sí. no 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 eh, la verdad que o sea, sé que sé que tiene por eso digo en lo personal eh, ya lo he contado muchas veces no me ha costado eh, ser escuchada o formar parte de un equipo eh, por eso digo a mí quizá en interna no me mueve sí reconozco que en, en, a nivel colectivo eh, tiene su importancia a nivel político en sí, eh, como, como digamos, tiene su importancia en las mujeres que eh, tiene cada vez más preponderancia en, 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 en lugares, entre comillas, digo, de poder uh -huh. político. Eh, entiendo, entiendo eso. En lo personal, eh, no, 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 no. No lo sentí, no lo siento, de... no, no. Ah, Está bien. Eh, lo importante en estas cuestiones, siempre digo, por lo menos una posición sí personal, creo que más allá del género tiene que ver con la capacidad y que no importa si es hombre o mujer. Es tal cual, digamos, yo lo, lo veo desde eh, ese punto. Si está eh. ahí es porque, está, eh. porque tiene la capacidad para estarlo, sea hombre o mujer. Se ha llamado mujer, es genial. Totalmente, por, por supuesto, digo sé Pero que, sé no que hecho, es una ganancia y una lucha política, una lucha de género en la política, uh -huh. eh, por eso eso sí lo valoro un montón. Eh, y sobre todo que, que los vecinos me hayan dado esa, esa posibilidad, eh, pero es como vos decís, digamos me parece que, que hoy pensar en, en quién nos represente eh, a mí me importa mucho más en la capacidad que pueda tener que, que en el género. Se nota después, si no. Sí. Lo vemos con un montón de hombres también. Sí. Así que Exacto. mira lo que te digo. Eh, bueno, gracias por venir. Bueno, muchas Éxitos gracias, en la Juan. gestión porque está todo 9 de julio ahora... Eh, como corresponde, como debe ser, ¿no? Y ojalá pueda hacer esta, esta gestión que querés, que según duda va a ser para, para tener un 9 de julio mejor, Exactamente. Por, lo pronto, Esa, por lo pronto. Ese va a ser el objetivo de trabajo. Muy bien, eh, gracias por venir. No, gracias ¿Vacaciones por... ahora no? No, no, no. No, ¿No? Claro. <risa> no, no. <risa> Ya pasa. <laughs> a pleno estamos, ¿no? no. Eh, lo que te espera. Pero bueno. Con gusto, ¿Eh? Con gusto. Sí, claro. Con sí, gusto. Sí. Eh, gracias por venir. No, gracias, Juan. Eh, hablando de gusto. Es un gusto poder, mira, en este momento de la noche, después de esta entrevista, eh, la flamante intendente electa no, no va a hablar en contra. yo y si yo le digo, vamos a disfrutar algún rico sabor de familia Urso, ya sabés. Mira, en una bandeja así, que te empiecen a tirar todas las cosas ricas que ya sabés que familia Urso nos brinda desde hace más de 50 años. ¿eh? Podés pasarlos a buscar por sus distintos lugares, pasar por el local nuevo, moderno, muy lindo, muy bien surtido, ahí en Mendoza 864, donde podés disfrutar, eh, llevarte lo que quieras y también lo podés disfrutar ahí, ¿eh? porque tiene una, un, un espacio chiquito pero muy, muy acogedor para poder disfrutar de todos los sabores y toda la experiencia de disfrutar las cosas ricas de familia Urso. Pausa, ya volvemos. En Mascheroni Computación, encontrarás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública, seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango, el sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278 y seguimos en redes sociales. y Computación, tu referente en tecnología. Rosé Paticerí. No solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería. Además, podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Paticerí. Sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días, Mitre 976. Somos una empresa familiar de 9 de julio que desde 1973 se dedica con pasión y compromiso a la manufactura de chacinados y cortes de cerdo. Mantenemos con orgullo un legado de nuestros antepasados que llegaron desde Calabria con sus sueños, sus recetas y sus ganas de crecer. A lo largo de tres generaciones en Argentina, esas recetas han conquistado los paladares más exigentes. Gracias a nuestro cuidado y dedicación, Hoy abastecemos con nuestra vasta línea de productos artesanales a 9 de julio, Casares, Peguajó, Trenquelauquen, Los Toldos, Junín, Bragado, Chivilcoy, Bolívar, Azul, Olavarría y también a grandes ciudades como Buenos Aires y La Plata. Desde nuestros abuelos que vinieron del viejo mundo hace tiempo hasta nosotros que estamos aquí hoy, viajar para compartir nuestros sabores está en nuestros genes. Muy bien, y antes de, de empezar a charlar con nuestro próximo invitado, te cuento que el Laboratorio 9 no de Julio ya sabes que es uno de esos orgullos que tenemos acá, siempre te lo cuento, cada semana, y tiene que ver con toda la obra del médico veterinario. Julio César Cayone, de hace más de 30 años, se dedica a hacer análisis veterinario. ¿De qué manera? De la única que corresponde para, justamente, ser considerado un centro de referencia... En esta disciplina a nivel nacional, evidentemente las cosas se hacen como corresponde, de primera, con los máximos estándares de cuidado, meticulosidad, pulcritud, eh, todo el aparataje de última, de última tecnología, bueno, todo lo que habitualmente eh, brinda el laboratorio 9 de julio, un orgullo para el partido a nivel nacional, la obra del de doctor, el médico veterinario Julio César Cayone. Muy bien, y está con nosotros eh, una vez más. Lo he convocado porque siempre es un gusto charlar con él. Siempre es un gusto escucharlo, a ver cómo ve la situación y lo tenemos a, a Carlos Graciolo con nosotros directamente de Quiroga acá, ¿eh? el Violeta. Eh, eh, ¿Qué buenas noches, Juan. Eh, gracias por la invitación. Por favor, un gusto. El Violeta bien? Eh, a juzgar por los puntos, no. Los pero pe bueno. Pero bueno. Estamos con, con muy pocos puntos. Uh -huh. Pero bueno, eh, esperemos remontar bueno, o mejorar en el camino. Eh, todavía hay varias fechas, sí, por sí. supuesto. Sí, sí. El, bueno, lo convocamos a, a Carlos, por siempre es, es interesante su mirada, a conocer también eh, su opinión de lo que, lo que se viene, lo que dejó el domingo pasado la elección del 22 y también este escenario político con nuevos actores. Uh -huh. ¿Cómo lo viste vos? ¿Esto te sorprendió? ¿El resultado local? Sí. No, para nada. No, para nada. No, Mira, yo, eh, o sea, muchos me conocen por, por la ventana de radio, pero también por la ventana de papel. Y ahí había escrito que, eh, un poco eh, eh, como nota de color, que la, la, después de las pasos, la doctora Gentile podía empezar a recorrer las boutiques para probarse el trajecito que iba a usar el 10 de diciembre. Y se, y se lo dije personalmente también. Eh, bueno, hablábamos en los pasillos recién, sí. eh, porque era una, una notoria diferencia y dado como estaban las distintas fuerzas, y no, no terminó eh, más que ocurrir lo, lo, lo previsto, uh -huh. un triunfo claro con, con, amplio, con amplio dominio. Eh, yo creo que el 50% redondeando que saca Juntos es un montón, teniendo en cuenta que hay una gestión que se plebiscita eh, la, de, la de Barroso, eh, digamos, sí. hay que hay que manejarse con los datos objetivos, no con, con los datos que cada vez, cada tienda tiene, pasionales o. o... No, 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 una vez ocurrida la, la elección, la elección, es elección es eso. ahí están los números. Eh, y es un muy, muy buen número. O sea, la, la gente de, eh, va a cumplir, en el do... cuando esté la mitad del mandato de María José Gentile un poco menos, va a estar cumpliendo 10 años en el poder de 9 de julio. Sin duda, sí. sin duda. Y con una gestión que vos recién hablábamos con ella, claramente va a tener otra, otra sí. impronta, por sí. más que sean del mismo color político, claramente otra impronta, otra manera de gestionar, que en la previa es lo que ya se prevé, ella misma lo acaba de decir, y seguramente así, a, así ocurra, porque aparte es una necesidad. Porque es una, eh, digamos, es, es algo habitual en cualquier fuerza política, generalmente, refrescar los, los equipos o darle nuevo aire. Yo creo que es. Es obvio que vaya a ocurrir así. Y también, lo eh, a acomodar, esa famosa frase, funcionarios que no funcionan, que también puede ocurrir. No lo van a decir, pero eh, así ocurrirá. Bueno, recién dio un dato que se lo dijimos como una cuestión de color, pero yo creo que es todo un símbolo. Uh -huh. Le preguntamos si iba a abrir la puerta del medio de la municipalidad. Ajá. ¿Y qué te contestó? Dijo que sí. Bueno, claro, también es un símbolo. Sí. ¿sí? Es un símbolo. Me sí. eh, parece una cosita, pero es, es un símbolo. Eh, o por lo menos una, un indicio de lo que eh, pretende con, con su gestión. Sorpresas, curiosidades, ¿algo te haya llamado la atención? Sí, o sea, obviamente el triunfo de Massa sorprendió porque no se lo esperaba así. Se, se hablaba de una posibilidad, pero se, se, creo que se alentó mucho la posibilidad de que mi ley... Eh, Encabece como en Las Paso el, el lote de las preferencias, eh, pero que iba a aumentar y hasta se hablaba de ganar en primera vuelta. Bueno, nada de eso ocurrió. Si vamos a los números fríos, el porcentaje de Miley fue el mismo en las generales que en Las Paso: 29%, 30%, eh, poniendo el número bien fino, pero no movió más de ahí. Sí, sí. No, sumó. no sumó. No sumó. No sumó. De todas maneras, el partido no está terminado, ¿eh? O sea, no, por supuesto. Esto no, o sea, el peronismo no, tie, no está para tirar manteca al techo. O sea, esto no está terminado y eh, puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. ¿Te eh, sorprendió la, la diferencia de Kisilov en la provincia? No, la de Kisilov no tanto. Fue mucha también. Eh. Por eso digo, la casi diferencia. Si sumado los dos contrincantes, eh, los conocidos, Grindetti y Píparo, sí. eh, casi los duplicó, sumados ambos. Los, los, suman creo que 46 contra 44, pero fue, fue, fue muy abundante. Y ahí se funda también el triunfo de, de, de masa ¿eh? en la provincia. Pero hubo resultados este, distintos, que yo apunté. El del Chaco, hasta... bueno, es cierto, eh, Capitanich perdió la gobernación, eh, y con todo el escándalo del Clan Sena, sí. pero sin embargo superó el... el 44% de los votos, uh -huh. unión por la patria, claro. o sea, la boleta de masa. Claro. Eso fue lo sorprendente. Ah, esas son las cuestiones, eh, pero es que cada, cada comarca vota de manera distinta y no hay una, eh, una regla general. Uh -huh. Pasa con las gobernaciones, pasa con las, con las intendencias, con los distritos y pasa también ahora con las nacionales en cada lugar distinto. Cada, cada, cada comarca vota, vota diferente. Bueno, 9 de julio, si tomamos en cuenta sí. eso, teniendo en cuenta lo que, cómo votó 9 de julio a nivel presidencial y, y de la provincia, hay una línea. Hay una línea, pero hay un mérito para la candidata local Gentile uh -huh. que saca más votos que Grindetti y más votos que Bullrich. En K envió en las otras dos fuerzas... Fue exactamente al revés. Sacaron menos votos. Eh, Médica sacó menos que Píparo y menos que Milei. Uh -huh. Y eh, Defuncho sacó menos que Quichiló y menos que Massa. En, en, en estos últimos casos, muchos menos. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, o sea que eh, cuando el candidato es bueno o es competitivo, la gente lo vota. Y, y también ahí no son tal vez no sean todos votos de, de juntos. Hay votos. De, de, bueno, e independiente del, también. De independiente, que cada vez creo que son más. Uh -huh. Cada vez hay más independiente. Y se hablaba en la previa, hoy lo decía al comienzo de este programa, que una de las cuestiones de, de esta elección a nivel local era, bueno, che, ojo con el peronismo que puede ser su peor elección. ¿Mm? ¿A su, nivel nacional? No, a nivel local. A y nivel sí. local. Eh, no fue así. Vos decís, hay una peor. Eh, no 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 fue así porque digo a, a, a lo que me refiero es que justamente y algunos que de, de, del mismo peronismo decían eh, no sé si mantenemos las dos bancas que tenemos en juego finalmente las mantuvieron las mantuvieron se sí. puede tomar como una victoria o no yo, dentro del contexto yo creo que está en un severo problema el peronismo local eso está está clarísimo eso está sí sí Está dividido, si bien te hablan que este, esta es una cierta lista de unidad, pero de unidad de algunos. Sí. Eh, en La Libertad avanza, son peronistas. Sí, también. Los referentes. Eh, sí. pocos tienen eh, médica es hijo de un histórico dirigente del de peronismo. No, si no, no es histórico, o sea, de, de primera línea, pero de segundas líneas, que siempre había pertenecido al peronismo, el papá de, de, de Pedro. Y Mos y mismo acá dijo que claro. quería ser el. El mejor eh, concejal peronista. Si de, de, a raíz de, de eso surge algo alrededor de eso, no sé, ya es pura, pura conjetura. Pero digo, mucho peronismo sí. en, en ese sentido cuando decimos que está uh -huh. dividido, por eso tampoco es competitivo. Claro. Pero ¿te sorprendieron los números, por ejemplo, de, de Fungio? No, no, no me sorprendieron porque se esperaba eso, se palpaba en la calle, o sea, y hay también. Hasta un desconocimiento de la candidata. ¿eh? Más allá de que en algún momento fue concejal, que es senadora, pero hay también un, eh, un alto desconocimiento raro de, de la candidata. Raro en un lugar eh, chico donde nos deberíamos conocer todo. Sí, sí, eh, sí son cu cuestiones. ¿Y qué crees que va a pasar ahora con este nuevo escenario? Eh, bueno, porque hay nuevos actores, hay muchos nuevos actores. Sí. Hay eh, algunos bueno, actores viejos que volvieron. Hace unas pocas horas se conoció la decisión de, del candidato de, del espacio de Unión por la Patria, Leandro Santoro, se ah, bajó la en la candidatura a la capital. Uh -huh. eh, Está bien un gesto. Es, Está bien, o sea, porque eh, creo que él estaba a unos centésimos Jorge Macri de, de ganar la Ciudad de Buenos Aires. Sí, técnicamente eh, estaba habilitado para hacer el Exacto, ir a Balotaj. Ir a pero eh, realmente, Santoro hablamos, sí. pero en, en, en las posibilidades eran no remotas, remotísimas. Eh, uh -huh. Tendría que ocurrir una catástrofe para que. Y estratégicamente a Unión por la Patria le sirve porque eh, el pro, en ese caso, no va a estar movilizado ese domingo para, para defender a su candidato en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Va a estar en su casa, supuestamente. O sea, va a estar en su casa porque no, no va a tener necesidad de, de, de movilizar. Eso puede jugar, no sé cuánto, a favor, eh, no, no sé si a favor, pero por lo menos no, no va a molestar eso a, la, a las chances de masa. Eh, acá se conoció también, y por lo menos se, se conoce también, de decir, bueno, hubo algunos radicales que jugaron para, para otros espacios. Uh -huh. eh, el de la libertad avanza. Creo que en Quiroga han trabajado bastante para la libertad avanza. Uh -huh. eh, bueno, peronismo también, que no ha trabajado para el peronismo, que ha estado o por ahí, eh, o ha votado por, por Gentile, o radicales también. Está bien, pero lo radical dentro de que, que trabaje con Gentile está dentro del, de, de lo que fue la resolución de, de la interna, ¿no? Sí. Pero ¿te sorprenden estas cosas? No, en la política ya hay cosas que no te sorprenden. Eh, o sea, a ver, eh, eh, hay, hay cuestiones que cada uno debería, de, debería revisar. Eh, me, me preocupa a veces cierto sentido antidemocrático que hay en mucha gente de eh, decir que, que no le gusta el resultado porque no ganó él. Y yo creo que la democracia siempre es buena. Cuando ganan los tuyos o cuando ganan los míos, digo, o sea, cuando gana uno, cuando gana el otro. Eh, eso es lo que a veces. Eh, es como que parece que el que se queja eh, es un iluminado, eh, como que él sí está dispuesto a votar, eh, o está capacitado para votar, y los otros que le ganaron, no. Eh, es el juego de la democracia, donde unos ganan y otros pierden. Aquí hubo cambio de gobierno, bueno, no, 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 no hubo. O sea, se fue Cristina, entró Macri, se fue Macri, entró Alberto Fernández, bueno, eh, no sé lo que va a pasar ahora. Uh -huh. eh, esta vuelta al Consejo... No sé si te deja conforme la respuesta. Sí, sí, no, es, es una opinión, así que sí. está, está bien. Eh, en esta conformación que va a tener el Consejo Deliberante a nivel local, a partir del 10 de diciembre, con la vuelta de eh, viejos históricos, ¿no? Que han tenido ya paso. Claro. Bordone. Bordone, Mo, Moscato. Claro, Moscato también. Moscato sí. entró, ¿no? digamos, toda sí. gente que eh, ha tenido ya experiencia en un, en un consejo deliberante que viene también, ¿no? Eh, con, eh, digamos, expectativas bajas sí. ¿eh? en cuanto a la relación con el, con el vecino. Sí. Eh, ¿Crees que esto va a aportar, que esto va a cambiar un poco la dinámica? Debería, debería porque esa, esa deuda se tiene que ir saldando de a poco. Te, te, eh, recuerdo el último episodio eh, que era el del, el del día franco el del domingo para los empleados de, de supermercados. Sí. Eh, creo que ahí hubo un, eh, una falla en el origen porque eh, se tardó seis meses desde el ingreso del, del, del proyecto hasta que se trató en... en en el recinto y, en, y después tuvo que volver porque había cosas que no estaban claras. Me parece que ahí es donde es, tienen que prestar más atención, porque eso es lo que eh, causa fastidio en la gente, el malestar, y también eh, desmerece. Cuando uno trata de hacer la defensa de la democracia, dice, ¿pero para qué crees esto que funcione? Si mirá mira cómo lo hacen. Digamos que ahí es donde se tiene que prestar más atención. No digo que lo hagan en 48 horas pero merecía, me parece, un trámite más rápido y que no, no, no tenga que trastabillar y volver para atrás. Como hombre de una localidad, uh -huh. eh, Facundo Quiroga, ¿cuál es tu esperanza, tu sensación de cara a este cambio de gobierno? Local, me refiero, ¿no? Sí, si bien yo hace muchos años que no vivo, pero si, por, por el tema... Pero de conocés, de tener un la claro. conocés, eh, Quiroga es una localidad... Eh, que siempre se ha sentido lejos. Sí, 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 fundamentalmente por, por la distancia. Sí, eh, eh, por la distancia está lejos. Está lejos. Pero eh, no deja de ser parte de 9 de julio, no deja de tener sus necesidades. Y, y que las debe atender 9 de julio porque pertenece al partido, sí. Y o sea, que justamente, no... sí. justamente tiene sí. el mismo derecho que cualquier sí. otra localidad, sí. eh, que a veces no ha sido así uh -huh. también. ¿Crees que esto va a haber un, un cambio, va a haber una mejora? En la invitación anterior que me hiciste hace unos años, también para analizar un poco esta, me, yo dije que era pesimista en cuanto a, a esos cambios. Y, y todavía sigo siendo pesimista, pero no por, lo, por los nombres propios de quienes eh, van a estar a cargo del Ejecutivo, en este caso de María José Gentile o de los concejales, sino porque el sistema en realidad no, no representa... Eh, eh, un verdadero cambio de, de, de expectativas para la gente de las localidades. Digo esto para que se radique más gente, para que haya mejores servicios, porque no hay que olvidar que los servicios están llevados a cabo por las cooperativas, uh -huh. que han sido las que han eh, reemplazado a veces la presencia del Estado, cuando se, se quedó. bancado la parada. Claro, sin teléfono, sin. Eh, o sea, son los que ponen el teléfono, internet, el agua potable, las salas velatorias, o sea, son las cooperativas. Claro, es la comunidad en realidad es la que se, se ofrece para, para hacer eso, pero eh, me parece que hace falta algo más. Eh, por ahí Moss hablaba de una propuesta interesante, después se la tienen que votar, se tiene que ejecutar y llevar a cabo, de que cada, un consejo asesor hablaba él, que cada localidad elija eh, con determinada cantidad de dinero su mejor proyecto en uno o dos años para ejecutar. Bueno, necesitamos esto que cada uno elija, pero eh, digamos hacen falta muchas cosas. Eh, no es que a veces se pide no que, que traigan trabajo y no, eso no van, no es tarea de un ejecutivo municipal. Pero eh, hay muchas otras cosas para hacer y hay un problema también de comunicación en todas las localidades, porque hay que, hay que mencionarlas a todas. A veces este la, la la comunicación, pero no telefónica, sino de... de, de se han perdido servicios eh, de colectivos que antes hacían el, el, el acercamiento más vínculo. Uh -huh. más, más, más. Ahora están representadas por las combis, uh -huh. ¿no es cierto? Pero también es una limitante. Son los nuevos tiempos, bueno, no sé, hay, hay, sería muy larga la lista para enumerar de cuestiones, pero me parece que las localidades necesitan un, un empujón distinto. Uh -huh tal vez habría que contratar a los investigadores del CONICET o de una entidad así, para que, bueno, diseñen a ver qué es lo que se puede hacer en, esto, en estas localidades, que, algunas, que están tan cerca de la producción agropecuaria que, y que ese valor agregado que siempre se reclama de la producción agropecuaria. Eh, se, se puede establecer en, en, en las localidades. En una de una determinada manera, en otra con otro producto. O sea, esta tierra es muy fértil, más allá de la última sequía, eh, y, hay, y hay posibilidades. Pero bueno, eh, es, es complejo, pero bueno, para eso, para eso están los, los que han sido elegidos. 19 de noviembre. Ajá. ¿Vos ¿Querés votar que a te uno, digan... votar a otro, votar en blanco, impugnar el voto, quedarse en casa? No, yo creo que hay que votar. Eh, hoy lo explicaba Suárez Lastra en una radio, después estaba en televisión y también eh, él, lógicamente, sentaba su posición, están en juntos, son del Partido Radical, pero eh, hablaba que, que, la, que a veces la, las democracias modernas te, te presentan esa opción. Eh, ha pasado en Francia. Él no lo mencionó, pero yo me acuerdo que pasó cuando eh, Marina Le Pen, que era la ultraderecha, eh, se enfrentó a Macron y muchos franceses que no habían votado a Macron, que lo detestaban, bueno, pero finalmente lo tuvieron que votar, porque era, eh, era mejor que la otra opción. Y a veces pasan esas cosas. Muchos se van a encontrar en esa encrucijada. Votar a uno porque lo otro es peor. Eh, Creo que hay un candidato que corre con desventaja, si me pedís algún anticipo, porque cometió muchos errores en las últimas semanas, que es mi ley. Eh, en un país que es religioso, eh, católico, habló mal del Papa, eh, de la venta de órganos, el tema de la paternidad, donde hay muchísimas mujeres, miles, miles de mujeres, que no reciben el el sustento que le corresponde por sus hijos eh, a través de los padres, o sea, era un tema muy sensible. Eh, bueno, tenía apuntado otras cosas, eh, se habló demasiado de muerte, de exterminio, la gente quiere un mensaje más esperanzador. Eh, y, y todas esas cuestiones creo que le jugaron en contra severamente. Y dijo muchas cosas de Bullrich, eh, los, los archivos están. Eh, dijo cosas de la reta, de los radicales, que se entrenaba eh, golpeando todas las mañanas la, la imagen de Raúl Alfonsín. O sea, eh, son, son cuestiones difíciles de, de, de remontar. Pero ya te digo, el peronismo no está para tirar manteca al techo. Y más con la situación de que eh, la inflación está tan alta consecutivamente todos los meses y el ministro de Economía... Es el candidato. Es el candidato que ganó. Entonces, que ganó. Entonces es, es complejo, pero las democracias modernas se enfrentan a este, a este desafío de que a veces eh, esos dos candidatos no son ninguno de, de, del agrado del que va a votar, pero tiene que ir a votar. Ahora, claro, el voto en blanco es una opción. Es la oferta de la oferta. O quedarse en la casa. ¿eh? Es la oferta de la oferta. Claro, sí. es como te escucho a veces que decís que son las 3 de la mañana y vos querés que te traigan el menú. No, mirá, ahí. Claro, salí de un recital, salí de un sí. lugar, no, hay caminás esta, ¿eh? y decís, mirá, quiero esto del eh, menú. No. no, no, a esta hora quedan <laughs> estos. Y el cocinero ya se fue. Eh. Sí, sí, son claro. los muchachos que están ayudando. Esto va recalentado en el microondas. Claro. Si te gusta bien, y si, y si no, no también. Y si no te vas. Claro. Listo. Eh, no sé, este. Eh, es, 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 es difícil. Eh, otro, otra cosa que le había apuntado a ley era que eh, no quería hacer negocios con Brasil, con China ni con Rusia. Son tres países gigantescos con los que hay que comercializar. El tema ideológico pasa por otro lado. Eh, no sé, este, vos pensás que, que, que hubiera pasado el lunes con un triunfo de, de Milley eh, con, por ejemplo, las, las casas de electrodomésticos. ¿Qué tendrá que ver? Dirá, dirá el televidente. Bueno, o sea, ¿cuántos puestos de trabajo se hubieran conservado o se hubieran perdido si hubieran tomado decisiones drásticas? El, el tema de la motosierra puede entusiasmar en algunos casos por, por el caso de sueldos, que la política también tiene que revisar cosas. Tiene que revisar cosas. Eh, yo creo que lo de Insaurralde fue gravísimo. Eh, trabajó, trabajó para la derrota. Este. Pero, pero no, evidentemente no impactó No impactó, no impactó porque en Lomas ganó Termín, creo que se Es, es de se locos, en, sí. ese sentido, ¿eh? sí, en ese sentido Sí, sí, sí Pero, ¿sabes qué pasa Juan? Que el votante No se aferra a una sola cosa Que es la que a lo mejor otro Dice, no, pero mira qué pasó El votante mira todo, y a uno les interesa Una cosa, a otro uno Por, no, por si eso no, te dijo lo del católico A mí por ahí no, no me afectaba Lo que pueda decir del Papa Pero para otros sí y a otros les pudo haber afectado lo de la venta de órganos, y otros lo del, del, del retiro de la paternidad. A cada uno le importan distintas cuestiones. Uh -huh. Y eso es lo que conforma el, el, los votantes. Sin duda, sin duda. Un, un pintoresco desafío para el 19. Totalmente. Eh. Realmente este balotaje va a ser más el más este, atrayente de todos. Uh -huh. Porque ya hubo uno, el de Macri Scioli. Sí, claro. Sí. Eh, pero bueno, estaba en, otro, en otra sintonía. Claro. Mm -hmm. eh, gracias, como siempre. A vos, Juan. Eh, un gusto. Muchas gracias. Un gusto. Lo pueden escuchar a Carlos Graciolo todos los días a las 8 de la mañana. Sí. De 8 de, a 9. De 8 a 9. ¿Mm? En la ventana radio. Sí, por Eco. Vamos por a pasar el archivo. Y la ventana. De papel. La ventana de papel. Sí. ¿Y la ventana digital? En la ventana digital se. la pared. La pared sigo manteniendo, bueno, lo, lo, reservando el nombre y todo eso, porque veía que necesitaba refrescarse y que estábamos haciendo casi todos lo mismo. Eh, entonces, digo, ¿para qué uno más si, si uno no eh, tiene que aportar cosas sí, distintas, algo, algo novedosas, diferente. Eh, algo diferente? Y bueno, para eso también hay que, hay que prepararse y hay que tener algún equipo y bueno, por ahora no, no estaban dadas las condiciones. Gracias por venir. Gracias a vos, Juan. Eh, antes de irnos, sí, porque tenemos, tuvimos este programa casi especial con estos dos invitados. Primero la, la Intendente Electa, María José Gentile, charlando con nosotros, y Carlos Graciolo, un gusto personal que, que me doy esta noche acá en Zona Cero. Pero te voy a contar que podés pasar por Acelo, Acero Felo, claro que sí, porque tenés un montón de cosas en rastreador Furniar 1020, eh, un montón de productos y aparte entra a la tienda virtual. Acerofelo, aprovechar el beneficio son acero también, que hay algunos productos que siempre Mauricio pone en ese apartado, en la tienda virtual de Acerofelo, y con, podés disfrutar de los productos que elijas en, con un, un descuento interesante, interesante para, para esta época. Y además siempre tiene productos en promoción, así que pasa por Acerofelo. Y también... ¿Necesitas un, un buen contador, un buen gestor de seguros? ¿Necesitas eh, asesor jurídico también? Bueno, ¿lo encontrás a dónde? En el estudio de, del amigo de Santiago Falco. Ahí en la esquina de eh, Levalle y San Martín. Sí, sí Levalle y San Martín. Siempre duro porque si es Lagos o San Martín, no, pero es Levalle y San Martín. Igual es la esquina tradicional, ahí lo ves, muy elegante esa esquina. Tradicional, ahí te espera. Santiago Falco, el Sensei y todo su equipo. Carlos Baicel, la puesta en el aire y ustedes del otro lado. ¿eh? Gracias por estar ahí. Eh, nos reencontramos el próximo martes, como lo hacemos habitualmente, en vivo y en directo. Beso enorme para Guillermo Aranda, eh, acá, en Zona Cero. Buena semana. Chao.